Dios sabe el que es. Quizás tú no sabes el que es. A lo mejor yo ni me imagino como pastor quién es, pero Dios sabe quién es. Samuel tomó el cuerno de aceite. Profeta, cuando iba siempre a una misión, a una labor, iba siempre preparado con su cuerno de aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Qué cosa más grande. David estaba cerca por allá, por el patio, por allá, por el monte, con las ovejas. Solo por allá, quizá cantándole, dando salmos, alabanza a Dios. Y ahora viene público y lo ungen públicamente. Porque cuando Dios tiene un ministerio con alguien, tarde o temprano, Dios lo proclama públicamente. Se lo hace saber al líder, si el líder está en conexión con Dios, en el Espíritu. Y si el líder está bajo el fuego y bajo la unción, Dios le hace entender. Y a los que estén igual en su unción, le hace comprender que esa mujer, ese hombre, están separados por Dios para una misión. Anda, Rey de Gloria. Anda, Rey de Gloria. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Me gusta esta parte, hermano. Oiga esta parte. Oiga, predicador, predicadora. Oiga. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Desde aquel día en adelante. Le voy a dar la gloria a Dios antes de terminar, antes de testificar esto. Le voy a dar la gloria a Dios antes de testificar, porque toda la gloria es de Dios y no podemos coger ni una gota de su gloria. Bendito sea el Señor. En el año 1978, que yo fui instalado oficialmente la iglesia que es ahora Roca de Consolación, cuando ese tiempo el presidente Abelardo Berrío, que partió con el Señor, ahora es nuestro presidente, el hermano Santos Román. Y yo me acuerdo que cuando me instalaron, hermano, un novato, un niño, menos preparado que David. David por lo menos ya tocaba arpa, yo no tocaba ni un güiro. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto adoran a Jesucristo? ¿Cuánto adoran a Jesucristo? Pero tenía y tengo, mire qué cosa, tenía y tengo la unción del Santo, porque no se ha ido. El fervor, el amor, el cariño no se ha ido. Está ahí, Cristo lo tiene ahí. Cuando me acuerdo que el coro que canté en la instalación, es más, si vamos a ver la instalación, porque el hermano que era pastor salió a evangelizar y ya no iba a volver más para atrás, y los hermanos me pidieron que yo atendiera a la iglesia. Y bueno, yo no sé, yo voy a tratar aquí. Yo le dije, mire, si yo ya había graduado del tercer año de instituto, ya me había graduado del seminario. Pero cuando yo canté el coro, nunca se me olvida la gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Y lo digo en este altar y delante de mi Dios como testigo. Y los que todavía, algunos que quedan vivos, que estuvieron allí, saben que verdaderamente la gloria de Jehová cayó en aquel lugar. Tan así que yo viví en Broughton. En el 1977-78, cuando vino el gran blizzard. Que vino el blizzard del 78, la nevada que hizo historia, que paralizó a la nación en el 78. Cuando íbamos para atrás, mi esposa, que no comenta mucho ni dice, ni cuando me ve, no tiene que ser una excepción, se me quedó mirando y me dijo estas palabras: sobre ti vino algo diferente. Cuando levanta la mano, Samacute, gloria a Dios.
Son de Luca. Oh my God. Cuando impartieron la unción y me ungieron y oraron por mí y me pusieron allí por mandato de Dios, del Espíritu Santo, y por testimonio que dio al pueblo, hermano, mi esposa dijo: en ti yo veo algo diferente. Y fue que la gloria de Dios cayó allí. Y la gloria de Dios está aquí también. No se equivoque ni se olvide que la gloria de Dios está aquí también. A su nombre. A su nombre. Por eso que cuando Dios llama, capacita y envía. Por eso es bueno que el que quiere que Dios use, se prepare. Se prepare. Cuando yo empecé a estudiar en el instituto junto con mi hermano Héctor, que nos graduamos juntos en el año 75, cuando me pusieron la aplicación, ¿para qué usted quiere estudiar? Yo no puse ni pastor, ni misionero, ni ninguna otra cosa. Yo puse para aprender más de la palabra de Dios. Y ese fue mi motivo. Y la añadidura la ha dado Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Prepárate, edúcate, estudia, busca a Dios y déjale el resto que Él te dirigirá en el momento oportuno. ¿Cuánto dicen amén? Eso entra en el llamado de Dios. El llamado, es otro mensaje aparte. El llamado de Dios. Cuando Dios llama. Ay, ay, ay. Adórale, adórale, hermano, que me estoy inspirando. Adórale, que me estoy inspirando. Yo te veo a ti, mi impía. Porque yo no miro la cantidad, yo miro la calidad. ¿Cuánto adora la gloria del Señor? ¿Cuánto adora la gloria del Señor? Con el mismo fervor predicamos siento que predicamos 3 o 4. Ay, 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 ay. Porque la unción es la que hace la diferencia. Su nombre, gloria. Pues ahí Samuel dice, después que ungió con el cuerno de aceite en medio de su hermano, dice: desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Wow. ¿Cuánto adoran la gloria del Señor? Ahora, notemos una cosa muy particular. En este ungimiento, que después que ungieron al siervo David, entonces fue que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cuánto me está entendiendo, hermano? Después de la unción, vino la plenitud de la llenura del poder del Espíritu Santo. Primero el ungimiento para separarlo para el servicio a Dios. Y luego la unción del Espíritu para capacitarlo y llenarlo de su poder y autoridad. ¿Cuánto adoran la gloria del Señor? Hermano, notemos este punto bien importante. Oiga bien. Notemos que en el Antiguo Testamento hubieron hombres llenos de Dios. Podría ser una lista casi interminable si empezamos a hablar de los hombres como los Moisés, los Elías, los Eliseos, los Gedeón, los Davises. ¿Cuánto adora la gloria? Los Jeremías, los Isaías, los profetas menores, hermano Daniel, una lista, mujeres también, Débora, adora la gloria del Señor. Amén. Ruth, ¿cuánto adoran? Noemí, ¿cuánto adoran la gloria del Señor? Mujeres de Dios, amén, que gloria al Señor, fueron llenas de la presencia de Dios. Hubieron hombres llenos de Dios, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vive Dios. En forma especial. Yo no sé cuánto han notado la expresión en el Antiguo Testamento, que dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cuánto lo han notado? Muchas ocasiones el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Muchos hombres, óigame, fueron llenos de Dios y vino el Espíritu Santo sobre ellos en forma muy especial. Hicieron grandes obras, prodigios y milagros.
por el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Pero había algo, hermano, oiga esto. Pero el Espíritu de Dios no había sido todavía derramado sobre todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto entienden eso, hermano? Porque el derramamiento universal, para decirlo así, mundial, ¿vino dónde? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, óigame, capítulo 2, dice que estaban todos, ¿qué? Unánime, juntos, orando. Y de repente, de repente, se metió un viento recio que soplaba. Ay, más grande que esos abanicos y que esos aire acondicionado. ¿Cuánto adora la gloria del Señor? Soplaba, y no solo soplaba, Sammy, llenó la casa, la hinchó. Anda. Perdiste una oportunidad de alabar a Dios ahí. Entró el viento, hinchó la casa, la llenó de su gloria. Y de momento, aquellos humildes discípulos como nosotros estaban orando, uno sentado, quién sabe, otros de pie. De momento sucedió algo sobrenatural. Esa era la promesa que Jesucristo le había dicho: yo me voy, es necesario que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Pero si me voy, Él va a venir. Ay, diga conmigo: Él va a venir. Él va a venir. No es que va a venir, ya vino. Él está aquí. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive. Oh my God. He's here. Él llegó para quedarse. Otro tema. Él llegó para quedarse. Apunten esos temas, que puede ser que un momento usted lo use. Llegó para quedarse. Anda, rama. No acaba ahí, no acaba ahí. ¿Cuánto levanta la mano a Dios? Yo creo que este es el tipo de mensaje que nadie se duerme. Aleluya, porque la unción del Santo está aquí. Entró con la puerta cerrada, con la ventana cerrada, ¿sabe? Porque tenían miedo a la persecución del pueblo romano contra ellos. Pero el Espíritu Santo no respeta puertas ni ventanas ni paredes. Cuando se le da permiso y se invita, ¡aleluya! ¡Welcome, Holy Spirit! ¡Ay, ay, ay! Cuando se le invita a la vida, Él viene. ¡Diga, Él viene! ¡Ya vino! ¡Está aquí! ¡Siento su presencia! ¡Dilo! Nunca, nunca me ha dejado. Y de repente el viento recio llenó la casa y pasó algo sobrenatural, Lizzy, algo sobrenatural. Se le aparecieron como lenguas de fuego sobre las cabezas. Lenguas de fuego sobre la cabeza. Yo no sé si ellos, los discípulos, se acordaban, porque habían como 120. Se suponía que eran 500, pero los otros se desanimaron y se fueron. Ay, 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 ay. Tú no te desanimes. En esta pandemia, quien se vaya, quien se quede, que se quede, tú no te quedes. Sigue para adelante. Tú sabes en quién tú has creído. Ay, ay, ay. Se llenó la casa, aquí la casa se está llenando, Lourdes, se está llenando la casa. Esperanza, se está llenando la casa. Melero, se está llenando la casa. Oh my God. Ama. A eso la gloria, a eso la gloria. El Espíritu de Jehová, el Señor, está aquí. Aleluya.
alabanza, Rey de Gloria. Wow, cuando digo se llenó la casa, siento algo, ¿sabes? Anda, oh my God. Jesús se llenó la casa. ¡Anda! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Alábalo con confianza, que se llenó la casa. Y al llenarse la casa, te llena tú también. ¡Ay, ay, ay! Me lleno yo también. Se llena la dama, se llena el caballero, se llena el predicador, se llena el líder. Se llenó la casa. Se está llenando la casa. ¡Déjala que se llene! Oh my God. Oh my God, ¿qué es esto? Tú en la gloria, esta casa, maestro. Tú en la gloria, papá. Oh Jehová, la unción de tu espíritu. Aleluya. Anda. Cierra los ojos, hermano, y alaba. Gloria, gloria. Se llenó la casa, Raymond, se llenó la casa. Oh, adoramos tu nombre, Jehová. Ay, ay, ay. Oh, tú vives, mi rey. Ay, 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 deja que sople sobre ti, sobre mí. Seca está la macenda, rama quita el evangelio. Allá también se llena la casa. Los que están oyendo, se llena la casa de la gloria. Tu nombre, gloria, Jehová. Oh, Jehová. De repente. De sorpresa, de momento, se metió un viento como se está metiendo aquí en esta noche. Ay, 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 Dios mío. Mira, Dios te puede bautizar en las lenguas en este momento. Dios te puede dar el bautismo con las señales de hablar en otras lenguas en esta hora, porque se llenó la casa. Suelta la lengua en el nombre de Jesús para Dios. Entrégasela al Espíritu. Y pídele lengua de fuego. Se le fueron repartidas lenguas como de fuego y se asentaron sobre las cabezas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Adórale que él vive. Adórale que él vive. Adórale que él vive. Adórale que él vive. Wow. Señor quiere que deje que la iglesia lo adore, porque se llenó la casa. Se llenó la casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y si la casa se llena, eso es suficiente. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Oh, precioso. Dale libertad, hermano. Surrender, entrégate. Entrégate esta adoración. Aleluya. Gloria. Ay, ay, ay. Esta es la manifiesta presencia de Dios. Bendición total. Y se llenó la casa. Lo menos que los discípulos que estaban allí, los 120. Porque los otros 380 se fueron, se huyeron, se desanimaron con la pandemia. Ándame de gloria. Cogieron miedo. Pero Dios había prometido que venía la promesa, y cuando Dios promete, a los que esperan, Dios los recompensa. Ay, ay, ay. A los que esperamos, Dios les envía la promesa. Y lo menos que los discípulos tal vez ni se acordaban, que Juan el Bautista
ya lo había profetizado y lo había declarado. Él dijo, por ahí viene el que es más poderoso que yo, es más grande que yo. Cristo es más grande que todos nosotros. Anda. Ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es él, ese es él, ese es él. Ahí viene, ese es él. Atención, hermano. Ese es él, ahí viene, anda, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo la masé, está bajando robacata la masé. Yo lo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que yo no soy digno ni de desatarle encorvado las correas de sus sandalias, ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Atienda acá, atienda acá. Ese bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, y en Hechos 2 estaba ocurriendo eso mismo. Cayó el Espíritu Santo y fuego. Oh. Si Dios te ha prometido algo, óyeme, dama. Óyeme, caballero. Tarde o temprano va a llegar, no te preocupes. La Biblia dice, el que creyera en él, no se apresure. Espera la promesa de Dios. A Dios, Jehová Dios le prometió a Abraham un hijo. Y tuvo que esperar 25 años por la promesa de Isaac. Porque se adelantó y no le salió bien el asunto. Amén, con Ismael. Pero la verdadera promesa fue en Isaac. 25 años esperando la promesa. Y declarando la promesa. Llamando las cosas que no eran como si fueran. Y Abraham se veía de mano con un niño, con Isaac, por fe. Anda. Adora la gloria del Señor. Y nosotros andamos por fe y no por vista. Si Dios te prometió Espíritu Santo y fuego, espéralo. Anda. Métete en un closet, métete en el cuarto, ciérrate y empieza a alabar a Dios. Y empieza a glorificar a Dios. Y en tu corazón pide, bautízame, lléname con Espíritu Santo y fuego. Si estás alabando a Dios, de momento se te traba la lengua y empieza a hablar un idioma que no es. Let it flow. Anda, let it flow. That's the Holy Spirit and fire. Y se llenó la casa. Diga conmigo, se llenó la casa. Se llenó la casa. Y le aparecieron lenguas repartidas de fuego. Y se sentaron sobre cada uno. Y oiga acá. Y empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y así, óyeme acá, mírame acá, mírame acá. Esto es importante. Yo sé que hay gente que están hasta llorando. Pero eso es gloria a Dios. Eso es parte del Espíritu. Eso es parte del Espíritu. Eso lo hace la palabra con la unción de Dios. Alaba lo que él dice. Oh my God. Oh my God. Oh Ramashé. Señor quiere bautizar con Espíritu Santo y fuego. No te tienen que poner las manos. Tú lo que tienes que creer la unción. Tú tienes la unción del Santo en usted. Y el Espíritu Santo está en usted y en mí, aquí dentro. Cristo dijo, los que creyeren en mí, de su interior, van a correr ríos de agua de vida que saltan para vida eterna. Allí dice, siento la unción de Dios. Allí dice, Dios te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice la Biblia que empezaron a hablar esperanza conforme el Espíritu le daba que hablase. Oiga bien, aquí está la clave, aquí está el secreto, si es que se puede decir que es secreto. El Espíritu Santo le dio
el mensaje, la palabra, el vocabulario. Pero ellos usaron su lengua para hablar. Y ahí donde el estanque, muchos hermanos quieren que el Espíritu Santo le dé el lenguaje, más que también la lengua, también, no, no, tu lengua, con tu lengüita, es que tú vas a hablar esa lengua. Alaba la gloria a Dios. Entrégale la lengua al Espíritu Santo. Surrender your tongue to the Holy Spirit. Y Él la va a tomar y te va a dar un idioma que aunque tú no lo entiendas, suéltalo para afuera. Nombre de Jesús. Porque tú no lo vas a entender. Si luego Dios se place darte interpretación de lengua, pues te la dará también para que entienda lo que estás hablando. Aleluya. Y Dios se deleita y se goza en equipar a aquel que ora por las almas. Aquel que siente. ¡Aleluya! ¡Anda! ¡Anda, Rey de Gloria! Aquel que tiene compasión por las almas, que sufre por las almas, que su corazón se compunge y se conmueve con las almas, el Señor le da otra alma más poderosa. El de hablar en lengua, con otras lenguas, conforme el Espíritu le da que hablase. Pero yo tengo que entregar mi lengua. Aleluya. Ya mi lengua. Wow. Creo que es la primera vez que digo esto. Y me corrige Sammy en 20 años. Ya mi lengua está acostumbrado al idioma del Espíritu. Lo repito. Su lengua también. Está acostumbrado al lenguaje del Espíritu. Y ya ahora cuando usted habla es como hablar español e inglés. Porque ya el Espíritu está presto. Y está fluyendo. Eso no está estancado. Eso está. Dios. Y aún en la bañera puede hablar en lengua, en la cocina, en el hall, en el carro, en el trabajo. No tiene que quedarse con todo el apartamento. Hasta los tiene que quedarse con todo el trabajo. Míreme acá, porque la lengua, usted tiene el volumen. Tiene la lengua, más tiene el volumen. Si yo quiero, hablo lengua en alto. Si yo quiero, hablo lengua bajito. Alábalo, alábalo, alábalo. Porque si tengo un apartamento, y especialmente donde vivo yo, que soy anciano, y estoy orando a las 4 o 5 de la mañana, a las 3, yo no voy a estar gritando en lengua, despertando a todo el vecino. Lo que estoy haciendo es un escándalo. No estoy edificando a nadie ni a mí mismo. Hay que usar el entendimiento y la sabiduría. Oh, la más. Dios, gracias. Pero la lengua la vas a hablar tú. Tú. Yo. Es el que va a hablar la lengua. Ahora, el vocabulario. El vocabulario. La palabra viene de Dios. El que habla en lengua habla misterios con Dios. Por eso es que el diablo no quiere que tú recibas esa alma. Porque esa alma es poderosa para derribar y pudrir yugo. ¡Lindo! Alguien comparó el orar como, vamos a decir, como una, como un revólver, una pistola. ¡Pam! 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 Pero que cuando tú recibes el idioma celestial, es como una ametralladora. Alaba a Dios ahora. Alaba a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Te estoy provocando, te estoy incitando. Te estoy challenge. Que no te quede en el status quo. Que no te quede neutral. No, que te sacuda y pida lo que te pertenece, lo que es tuyo. Eso es. Ay, ay, ay. Gloria a Dios, aleluya.
Él tiene la culpa cuando yo dije y se llenó la casa. Todo esto vino cuando se llenó la casa. Hermano, y cuando tú te llenas, hermano, cuando yo me lleno, suceden cosas. Y cosas grandes y maravillosas. Y te voy a decir, Dios te ha mostrado, aún así, orando así. Pero cuando te metes en esa dimensión del Espíritu, mírame, mírame acá. Es como una cosa que hay nueva ahora, que usan los computadores y usan para gráfica, que le llaman 3D. ¿Saben lo que es? Que amplía la imagen. Pues cuando tú te metes y recibes esa alma poderosa, la imagen del Espíritu Santo te abre el panorama de la mente. Y ahí tú empiezas a ver como Ezequiel las visiones, y Daniel y las interpretaciones, y a conocer los misterios y las cosas de Dios grandes. Porque ahora no eres tú, es el Espíritu de Dios en ti. ¿Cuánto levanta la mano y alaba la gloria de Dios? Oh my God. Y se llenó la casa. Permita a Dios que esta casa siempre esté llena. Y que los que están oyendo y mirando, que tu casa también siempre esté llena de la presencia de Dios. Que no escasee la presencia de Dios. Y aunque escaseen otras cosas, la presencia manifiesta de Dios no escasee. Y si no la ves, invítala. Invítala para que tú veas que se va a llenar tu casa. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se llene tu casa, acuérdate que va a haber cosas que Dios te va a mostrar que a él no le gusta. Te va a enseñar secretos, visiones y revelaciones, pero también te va a enseñar cosas que a él no le agrada. Y como tú quieres que tu casa y mi casa siga llena, la vamos a quitar y echarle a un lado y deshacernos de ella en el nombre del Señor Jesucristo. Ay, ay, ay. Se quedó la casa. Oh my God. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto se ponen de pie adoran al Señor, hermano? Hay material, hermano, para vigilar. Hay material para seguir. Pero hay que ser entendido cuando el Espíritu Santo pone el punto. Esto es una pausa. Quién sabe para continuar en otra ocasión. Anda la gloria al Señor. Anda. Gloria a Dios.